Los internos de la cárcel de Zuera se suben al escenario del Teatro del Mercado para interpretar la obra Una vez más no, por favor. La iniciativa, apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza y la obra social de Caja Inmaculada, pretende prevenir y concienciar a todos los ciudadanos sobre los malos tratos que sufren diariamente muchas personas en la sociedad. Hombre, les aporta muchísimas cosas. Eso te lo dirán mejor ellos, pero un trabajo de autoestima, de autoconfianza, de solución de problemas, de capacidad de enfrentarse a la vida de otra manera distinta. Yo creo que han descubierto en sí mismos muchos valores que yo creo que desconocían, incluso la capacidad de memorizar textos, que en un momento dado pues, es algo que ellos ni se lo habían planteado, ¿no? Se trata de una actividad enmarcada dentro del programa Atenea, que la Asociación Cultural Preventiva, el Medio Ambiente y el Saber Actuar en Primeros Auxilios lleva a cabo desde hace unos meses y que apuesta por la implicación de la concienciación de la sociedad en estos temas. Hacerlo desde una visión externa, o sea, da cuenta, o sea, de que alguien que lo esté pasando puede verse reflejado en cualquiera de las obras que estamos haciendo nosotros y puede darse cuenta de que no está sola, de que no es algo que le pasa solo y exclusivamente a ella y que hay más gente que puede pedir ayuda porque hay gente que se involucra en todo esto. La obra, que se podrá disfrutar el 4 y 5 de mayo a las 20 horas y con entrada libre, ya se ha presentado anteriormente en Huesca y en Calatayud, además de, por supuesto, en el Centro Penitenciario de Zuera.